Hola, buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por hacerme esta entrevista para Creatividad Internacional. Sí. Nacido en Madrid en 1967, doctor en filología hispánica, funcionario de carrera, es docente de enseñanza secundaria, escritor de poesía y prosa, y entre sus obras más recientes se encuentran De 8 en 8, Qué fácil, Treblinka contra el reino de los cielos, Viajes literarios en el tiempo, entre otras muchas. Y algo de cómo empezaste tu carrera primero como poeta y poesía y prosista para después seguir hablando de tu obra. Bueno, pues yo empecé a escribir poesías, pues sobre todo poesías y bueno, todo tipo de textos, textos sobre todo hermenéuticos, de interpretación de la literatura, desde que era muy jovencillo, ¿no? Con 15, 16 años ya en el colegio, pues era aficionado a comentar obras literarias, a escribir poemas. Yo creo que eso lo hemos hecho todos, ¿no? Todos los que hemos sentido en algún momento inquietud por la literatura. Hemos imitado a poetas consabidos como Bécquer, por ejemplo, ¿no? Entonces, desde muy temprano, prácticamente desde que me aficioné a leer, al mismo tiempo me aficioné a ir escribiendo, ¿no? A hacer pequeñas cosillas en tema de la escritura. Sí, bueno, uno va empezando, empieza a aficionarse a leer. Yo empecé leyendo cómics, Sí. en mi época se vendía muy barato, y entonces yo le debo entonces a Walt Disney parte de mi formación, hasta que un día me tropiezo con un ensayo sobre el Ulises de Joyce. Tú sabes que para leer el Ulises de Joyce, ese ya estaba traducido, no, en inglés de madre de él, ¿no? Pero esa era una traducción muy buena, pero era un ensayo donde explicaba cómo leer a Joyce. Y ahí empecé yo a leer literatura seria, ¿no? Me encantaba, pero Ulises es un libro complicado, pero por cierto, de algo muy normal, el tipo al cual le pegaban los tarros, ¿no? Entonces, después de eso, bueno, acá empecé a ser dirigente. Entonces uno se va aproximando con todo ese tipo de escritores. ¿Cuánto piensas que son tus influencias, tus guías más cercanas en tu trayecto de escritor? Pues en poesía, desde luego, autores como Antonio Machado, que me ha parecido pues uno de los mejores, de los grandes poetas en español del siglo XX, ¿no? Yo creo que la poesía de Machado es la que más me influyó a mí a la hora de despertar mi inquietud poética, que de todas maneras es una inquietud amateur, porque yo no me dedico profesionalmente a escribir, ¿no? Es más una afición, es más una manera de pasar el tiempo, un hobby, también de comunicar con los demás. Y bueno, de momento no contemplo la escritura desde un punto de vista ni mucho menos profesional. Entonces, hay que partir de ese hecho, que yo no me considero un escritor profesionalizado ni un escritor profesional, soy un escritor completamente amateur. Aficionado, tienes ya unos cuantos libros, No, no, como no son bueno, libros. 5 o 6 libros, ¿no? No son libros, son artículos de revista. En eso te desengaño, Ismael. Yo el único libro que tengo publicada es la tesis doctoral mía, que la presenté en la Universidad Autónoma de Madrid en 1998, y está recogida, sí, en forma de libro, pero es el único libro que tengo publicado. Todo lo demás son artículos de revista. Sí. No, no. No podemos hablar de mí como un gran autor literario que tenga mucho publicado, al contrario, tengo muy poquito. Tengo muy poquito publicado. Yo más que nada publico en internet, pues a través de mis blogs. Tengo un blog dedicado a cultura general, Nocturnos Cantos Ruanos,
Tengo otro blog dedicado a análisis de películas, a cine, que se llama Contraplano. También tengo algunas páginas relacionadas con la literatura en Facebook. Y es más o menos estos medios los que yo utilizo para llegar a los lectores y al público, ¿no? Que me lea el que quiera y el que no, pues que pase directamente de lo que escribo y lo que pongo ahí. No tengo Bueno, claro, pretensiones. No te... Creatividad Internacional también tiene publicaciones, ¿no? Sí, bueno, Entonces, sí. Creatividad Internacional, bueno, pues me la recomendó un buen amigo mío, que es periodista, un periodista español que vive en Madrid, que se llama Félix Rosado, que me parece que también ha publicado algo con vosotros. Y para mí ha sido un grato descubrimiento porque es otra manera de llegar a la gente que esté interesada en leer a autores desconocidos, autores noveles como puedo ser yo o muchas otras personas, ¿no? Así que... bueno, hay escritores noveles y escritores viejunos. Entonces, yo estoy entre los viejunos, ¿no? Como, bueno, podemos citar al mismo Alejo Urdaneta que te estaba hablando hace un rato. Alejo, pues, tiene un montón de libros publicados, ¿no? Y entonces, Alonso de Molina, así sucesivamente, ¿no? Ale Marrero, todo eso nunca me viene a la mente, eso, que ya están en la parte de que pasaron la media luna, ¿no? Entonces, bueno, yo a veces por ahí digo que tengo 40 años nada más, ¿no? Pero ya 40 años que nací allá en Cayo Hueso, me sacaron de la vagina de un bote un marín, ¿no? Y de ahí empecé a contar. Entonces, pero indudablemente en Creatividad Internacional llevaba ya para los 12 años, ¿no? Como cerca de 18 mil blogs y 11 mil foros de discusión, etcétera. Ha ido creciendo, ¿no? Entonces, por eso tiene tantas visitas y visualizaciones. Es que Y Internet... claro, yo hace como 5 años, pues, en Radio Miami Mundial, yo tenía, el productor había trabajado conmigo, era dueño de una cadena galerías de arte. Las galerías en el 2000 y pico se fueron abajo, las galerías de arte, porque se acabó el dinero, ¿entiendes? Entonces cayó la economía, ¿no? Y Sí. entonces fundó la Radio Miami Mundial, que era magnífica, me pagaba muy bien, no muy bien, pero bueno, pagaba. Y ahí empecé en la radio, pero bueno, desgraciadamente tuvo el productor una stroke, cosa, una embolia, ¿no? Y entonces cerró. Y entonces, bueno, entonces seguí con los programas y los pasé a radios de Chile, de Argentina y eso, que hay una diferencia monetaria, pero bueno, la cosa es así, los programas es una forma de llegar a un montón de gente, ¿no? Como te estoy llegando ahora a ti mismo. Sí. Entonces, y de darle difusión a la obra tuya, ¿no? Que tú la tomas en tan grande, pero es interesante, indudablemente, ¿no? Bueno. Pero bueno, déjame hacerte otra pregunta. Sí. Además que te dedicas a la enseñanza, ¿no? Sí. Es decir, ¿qué nos puedes decir de todas estas actividades más cercanas al mundo literario? Pues efectivamente yo vivo de la enseñanza, es mi actividad principal, es de lo que yo como, no de escribir. Y la enseñanza, pues hoy por hoy está como está, está difícil, difícil porque yo doy clase a adolescentes, a chicos de entre 12 y 17, No 18 te años. oigo. ¿Me oyes, Ismael? ¿Me oyes? Ahora te oigo. ¿Qué pasa? No sé qué pasa. Y no, que te decía que yo me dedico sobre todo a la enseñanza, que es mi actividad profesional. Y te decía que está difícil porque los adolescentes a los que yo doy clase, entre 12, 17, 18 años, pues están, viven en otro mundo, viven en el universo digital y el tema de las lecturas y de la literatura y los clásicos de la literatura para ellos como que no, ¿no? Como que no les va, como que no les dice nada o les dice poco. Lo que sí tengo que comentar es que, por ejemplo, si de algo ha venido bien esto de la pandemia y tener que estar confinados, aislados en casa, es que algunos de ellos han empezado a descubrir la lectura como pasatiempo, como método de evadirse de la realidad inmediata, ¿no? Alguno me ha dicho que
durante los 3 meses y pico que estuvimos confinados en España, pues que se volvió a leer libros que encontró por casa que ya había leído hacía algún tiempo y que había sido para él o para ella una experiencia muy, muy reconfortante y muy grata, ¿no? Entonces esto de la pandemia y del aislamiento, del confinamiento, pues a algunos adolescentes les ha llevado un poquito a descubrir la lectura como un método de diversión y de aprendizaje y de pasar el tiempo, ¿no? No estar todo el día volcados en lo digital, en ver vídeos en YouTube o jugar a videojuegos y este tipo de cosas, ¿no? Tiempo y la juventud, pues bueno, como no podían estar por ahí dando brincos por ahí en una discoteca, pues empezaron a leer. Eso ha pasado aquí también, ¿no? Yo conozco casos también. Entonces, gente que ha comprado mis libros, he visto un aumento de la venta de mis libros, vaya, a ver si Bueno. viene otra pandemia entonces. Entonces, eso es interesante, ¿no? Y esto es quizás lo único positivo que ha tenido esta pandemia tan horrible, que ya vamos por 10 meses, ¿no? Bueno, Entonces, positivo a lo mejor. hay un documental de Ai Wei, no sé si tú lo conoces, chino. No. Chino que tuvo que huir de China. Y entonces no lo filmó él en China, sino le mandaron los pequeños fragmentos filmados con teléfono de la ciudad esa donde surgió Sí, el virus, ¿no? sí. No sé pronunciarla bien. Juan, sí, Y la. entonces compuso un documental muy interesante, Ai Wei se llama, y es muy interesante. Por cierto, los chinos ahí están todos enfundados con bata blanca, todo eso, porque parece que le tienen también miedo al virus, ¿no? Pero es interesante todo eso, lo que ha pasado, y esperemos que estemos ya en la recta final, pero bueno, no se sabe todavía. No, te decía que si para el tema de la lectura a lo mejor ha podido venir bien lo de la pandemia, sin embargo, para otros aspectos culturales ha venido muy mal, porque toda la actividad teatral pues ha estado paralizada, los teatros han cerrado, también los cines, ¿no? El otro día tú ponías una información. Y cines están en quiebra Claro, porque están. tienen que estar pagando A ver. la renta de esos alquileres, ¿no? Entonces, Aquí se está. en general la pandemia ha perjudicado todo eso grandemente, ¿no? Y claro, cuando ha aumentado ciertas lecturas, también ha perjudicado los bolsillos donde se compran las lecturas, los libros, ¿no? Entonces, aquí por estos lares hay millones de desempleados, ¿me entiendes? O subempleados, porque muchas de sus entradas, mínimo, muchas de mis entradas, pues fueron abajo. Y llevo ya como 10 meses inventando a ver qué pasa. Y no pasa nada, ese es el problema. Pero óyeme, dime, entre tus últimas obras, ¿sientes algunas que estén más cerca de ti? Bueno, pues generalmente siempre tienen más cerca de ti lo último que has escrito, ¿no? Entonces, por ejemplo, un cuento que puse en Creatividad Internacional, La Última Rosa, pues me pareció que lo escribí el verano pasado, me pareció un buen relato, un buen cuento y estoy bastante satisfecho con él. Ahora mismo, pues ayer escribí otro relato para una celebración de un Halloween virtual en una ONG aquí de Madrid que se llama Tierra Solidaria Culco, que también está en otras zonas del mundo, que es de origen colombiano esta asociación, esta ONG. Y entonces todos los años celebran Halloween, pues convocando a autores, a escritores para que contribuyan con alguna pequeña obra, ¿no? Y entonces he grabado el vídeo esta mañana para que se difunda a comienzos de finales de octubre, comienzos de noviembre, y es también un pequeño relato que creo que me ha quedado bastante bien. Pero bueno, yo totalmente esto me lo tomo como una diversión, no me lo tomo, digamos, en serio, como si fuera algo orientado a una profesionalización, ¿no? Como ya te he dicho antes. Profesional, en entrar en Creatividad Internacional es una red seria, por eso llevamos 12 años cuando muchos han desaparecido.
Claro, oye, nunca tienes el último cuento, tienes el penúltimo cuento que has escrito, Sí. porque todavía te falta el último que no sabes cuál va a ser. Bueno, Y es claro. igual, nunca se sabe cuál va a ser la última obra, por eso lo último que tú publicas realmente es lo penúltimo, porque es muy Claro. posible que venga. Y no Yo, por te... ejemplo, Matías Pérez, que era una trilogía, pero de pronto pues se me ocurrió después de un montón de años, he empezado a hacerlo a principios de los 90, 20 años después hice un cuarto Matías Pérez, se convirtió en una tetralogía. Lo modernicé, le puse fotos y eso, acorde a la época en que estamos, ¿no? Pero bueno, pasan esas cosas, siempre estamos en lo penúltimo. Sí, no, y te quería decir que páginas como Creatividad Internacional pues permiten publicar de forma rápida los textos, ¿no? Porque yo, pues antes de que existiera internet, tenías que estar mandando textos a las revistas literarias, esperando a que los revisaran, te dijeran que sí te publicaban, no te publicaban. Luego a lo mejor te lo mandaban a cortar porque les parecía demasiado largo y tenías que esperar otros 5 meses o 6 meses a ver si al final salía editado el artículo, ¿no? Hoy en día con internet, con las páginas web como Creatividad Internacional o con los blogs personales, pues uno puede escribir y casi al mismo tiempo o mejor dicho, publicar al mismo tiempo que escribe, ¿no? Tú escribes algo y a los 5 o 10 minutos ya lo puedes tener puesto en una página Sí, web. esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día, ¿no? Hay más difusión de las obras, ¿no? Hay una difusión Y claro, rapidísima. la revista, yo tuve una revista literaria hace, ¿cuánto se conoce? Como 37, 38 años atrás, ¿no? Pero ¿qué problema? Las revistas literarias eran sobre papel y costaba un montón de plata, Sí, ¿entiendes? Y tú sí. sabes que generalmente la plata no abunda dentro de la literatura, no sé qué te empate con un premio Nobel o algo así, Eso, ¿entiendes? sí. Bueno, yo también escribí en revistas de aquí que se publicaban en Madrid que han ido cerrando, ¿no? Me han ido cerrando por el tema de que eso, de que cuesta mucho publicar en papel y cuesta mucho mantener una revista si no tiene un número de lectores pues bastante amplio. Y he conocido casos de revistas que estaban bien, pero que han tenido que cerrar por el tema de que eran insostenibles económicamente, no tenían subvenciones, todo dependía únicamente de la publicidad y de las ventas, y al final han tenido que ir cerrando, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja que tiene Internet es que no tienes que contar con el visto bueno de un editor, en principio, puedes ir publicando lo que a ti te parece que está bien. La desventaja, pues que quizá hay demasiadas publicaciones, de que hay muchísima información en la red, ¿no? Y que uno no da abasto a poder abarcarlo todo y a poder leer todo lo que se publica al cabo del día, ¿no? Entonces, quizá pues sea un sistema que esté muy saturado también de muchas contribuciones y muchos autores y muchas obras puestas ahí, sin ningún tipo a veces de criba, ¿no? Porque antes la criba la hacía el editor, porque evidentemente se estaba jugando su dinero a la hora de determinar si una obra merecía la pena sacarse en papel o no. Pero hoy en día con internet, como eso digamos que no cuesta nada, nada más que darle a un botón y subirlo al sitio correspondiente, pues evidentemente ha saltado ese protocolo. Sí. Ya para terminar, esto último que me estuviste, casi nada me pudo entrar. Tengo después eso para empatar a ver qué puedo sacar de ahí, ¿comprendes? No te oía, no sé qué pasa ahí, pero que no te oigo. Y hay veces que, bueno, la mayor parte te lo he oído muy bien, ¿no? Pero dime, ¿qué futuro proyecto tienes en estos tiempos? Bueno, ¿qué me puedes decir de proyectos? Proyectos, pues seguir escribiendo cuando me vengan las ideas y tenga tiempo, porque el problema de la literatura es tener tiempo para dedicarse a ella, ¿no? Quizá por eso yo no me he concentrado de momento en obras largas como puedan ser ensayos o novelas, porque evidentemente se exige encerrarse muchísimos días con unos personajes y con un relato y desarrollarlo de forma muy muy intensa. Prefiero más ir a lo breve, que son los poemas y los relatos cortos, los cuentos,
porque exige, digamos, menor dedicación en ese sentido. Supongo que seguiré escribiendo poesía, supongo que seguiré escribiendo relatos breves. No sé si en algún momento que tenga, pues, una idea brillante me atreveré con o haré el intento de una novela, de un relato largo. Eso no lo puedo saber, ¿no? No tengo una bola de cristal. Yo, pues, ya te digo que utilizo la literatura un poco como, casi como relajo, como descanso, como una forma de bueno, pues de pasar el tiempo, y nunca con un sentido de profesionalizarme, ¿no? De dedicarme profesionalmente a ello, o ni tan siquiera de editar cosas en papel. Que editar cosas en papel sabemos que está dificilísimo, y conozco amigos que han tenido que ir al tema de las autoediciones en papel y luego, pues, hacer pequeñas presentaciones en librerías o en cafés. Total, para vender 10 ejemplares, 15 ejemplares como mucho, ¿no? Entonces, tampoco soy vanidoso, ni soy especialmente ambicioso, ni me veo a mí mismo como un gran autor literario publicando en papel obras, ¿no? Soy bastante modesto en ese sentido. No me quiero demeritar a mí mismo, pero soy bastante modesto porque la literatura, el escribir, no lo veo como un oficio. No lo veo como un oficio, sino como una forma de relajarme, de comunicar con las personas, de llegar a las personas cuando leen algo tuyo y te dicen, pues qué bonito, me ha gustado mucho, podía seguir escribiendo en la misma línea, etcétera, ¿no? Entonces, conocidos, amigos o gente totalmente desconocida que te lee en internet y de vez en cuando, pues, te escribe y te comenta que te ha leído y que le ha gustado. Pues eso siempre te llega al corazón y te alienta para continuar, para seguir, ¿no? Que han ido saliendo, ¿no? Y yo supongo que van a seguir saliendo. Antonio, bueno, tenemos que terminar ya esta entrevista. Es decir, que ha tenido sus pequeñas complicaciones, pero eso es normal también porque la hacemos de rejo y no las hacemos en el estudio, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero tú eres la entrevista número 305, o sea que ya he tenido unas cuantas entrevistas, ¿no? Muy bien. Nos vemos después. Ya te aviso cuando tenga toda la edición y todo eso. Vale. Cuídate mucho que el coronavirus le coge como a cualquiera. Mira, ataca a Donald Trump. Sí. Claro, la mayoría de la gente que no usa mascarilla la coge, ¿sabes? Por aquí ha pasado también, lo más Sí, cercano. sí, sí. Bueno, nos vemos. Vale, Ismael, muchas gracias, cuídate mucho, que vaya todo bien y muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado de expresarme a través de tu página. Le metemos mano a esto, yo te aviso, Vale. posiblemente un par de 2 o 3 horas subirlo Vale. ahí, y hay muchas partes que se fue Bueno. completamente, otra tuve que tenía que variar el sonido, en fin, déjame meterle mano a esto a la edición y después ya te digo, son 2 o 3 horas, Vale. entonces ya te aviso. Vale, muy bien.